Ancha es la tierra y generosa. Aquel que diariamente se inclina sobre ella, que le abre surcos y la llena de semillas, que se hunde en ella y le entrega su sudor de todos los días, sabe que la tierra es una cosa viva, que devuelve el trabajo del hombre y que en ella todo un pueblo puede encontrar la fuerza de su desarrollo. Ancha es la tierra. En ella un pueblo se hace rico o se pierde, porque la tierra entrega lo mismo a uno que a muchos y luego todo depende de los hombres. Aquel que diariamente la trabaja, que la conoce demasiado, sabe que la tierra es ancha y generosa, que se extiende mucho más allá de lo que alcanza su vista. Pero sabe también que antes que él, otros hombres ya se la han repartido. La tierra surgen nuestras principales riquezas. El azúcar, por ejemplo, de cuya venta en un solo mercado ha dependido casi exclusivamente el ritmo de nuestra economía. El azúcar, que cuando es liberada por el central, atraviesa un complicado mecanismo de operaciones bursátiles que determina cuántas veces podrá comer al día un hombre de nuestro pueblo. El azúcar, con su zafra y su tiempo muerto, nuestra principal riqueza surgida de la tierra. Pero en la tierra también el hombre ha levantado cercas de todas clases, grandes y pequeñas, y cada una define un determinado tipo de propiedad sobre la tierra. Hay grandes extensiones en manos de unos pocos. Eso se llama latifundio. Y hay muchos campesinos sin tierra. Eso se llama miseria para nuestro pueblo. En el campo hay cercas a veces interminables que señalan los límites precisos de los latifundios, cercas que rodean grandes extensiones de tierra ajena. Y mientras una gran parte de nuestro pueblo pasa hambre, no todas esas tierras son utilizadas como fuente de riqueza para la nación. Las compañías azucareras controlan unas 188.000 caballerías de tierra. En estos momentos, para una zafra normal, basta con la mitad de esas tierras. La ganadería controla unas 300.000 caballerías, y para el número de reses con que cuenta, le basta también con menos de la mitad de esas tierras. Pero del otro lado de las cercas, los hombres son distintos. Thank you.
Del otro lado de las cercas, los hombres que no tienen nada deben realizar los trabajos más duros para no morir de hambre simplemente. El latifundio tiene como consecuencias algunas cifras impresionantes. El promedio de ingresos por persona entre los obreros agrícolas es de 25 centavos diarios. 44 de cada 100 de estas personas jamás ha asistido a una escuela. De cada 100, 91 se encuentran evidentemente desnutridas. De cada 100, solo 11 toman leche. Solo 4 comen carne. 84 de cada 100 viven en casas de techo de guano y piso de tierra. Y la gran mayoría de la población rural padece de parasitismo. Del otro lado de las cercas, nuestra economía se estanca. El latifundio es la causa de que anualmente gastemos un promedio de 150 millones de pesos importando productos alimenticios que fácilmente podrían ser producidos en Cuba. Esto significaría trabajo para muchos cubanos desocupados. El latifundio es la causa de que la tierra no sea aprovechada en toda su capacidad productiva. Del otro lado de las cercas, los obreros agrícolas solo encuentran trabajo una parte del año. El poco poder adquisitivo de la población rural impide la creación de nuevas industrias nacionales, de nuevas fuentes de trabajo. En Cuba hay más de 700.000 desocupados y subdesocupados. A veces el campesino, para poder trabajar un pedazo de tierra, para ocupar una tierra que por derecho le correspondía, porque era tierra robada al Estado por las grandes compañías latifundistas, tenía que hacerlo al amparo de la noche. Es fácil impedir que un campesino construya su rancho en el terreno que ha sido cercado. No es tan fácil, sin embargo, desalojar a un campesino cuando éste ya ha establecido un techo y ha trabajado un pedazo de tierra. Para hacerlo, había que saltar sobre la ley. Ya se sabe que la ley en Cuba solo se aplicaba cuando convenía a los poderosos. Para el campesino la alegría siempre ha durado muy poco y los males siempre han durado más de 100 años. Es indudable que si toda la nación ha sufrido las consecuencias de una inadecuada distribución de las tierras, si toda la nación ha sufrido las consecuencias del latifundio, es el guajiro quien más directamente las ha padecido y también quien más directamente ha combatido por superarlas. Estas cosas venían sucediendo en Cuba en cualquier época y en cualquier lugar de nuestros campos. La culminación de la lucha por la tierra, la culminación de la lucha entre campesinos y terratenientes, la culminación de la lucha contra la miseria, contra el desempleo, contra la injusticia, contra el robo, contra la desvergüenza. La culminación de la lucha de los campesinos del Realengo 18, de Ventas de Casanova, de las Maboas y de tantos otros lugares, iba a encontrar su cauce natural en la revolución, en la insurrección armada.
integra en las filas del ejército rebelde y desde allí va a exigir su derecho a la vida. Sería poca la cuota de sangre que se habría de pagar. La dictadura no respetaba a mujeres, ni a viejos, ni a niños. Siete años de opresión, siete años de lucha, de muerte, de sufrimiento. Pero al fin el pueblo unido derrota la tiranía y hace posible el triunfo de la revolución. Esta tierra nuestra, regada con la sangre de tanto pueblo, tendrá un destino mejor. No más tierras ociosas, no más hombres sin trabajo, no más campesinos sin tierra. No más violencia en los campos para imponer el derecho de la fuerza frente a los más débiles. Ya el pueblo empieza a construir las bases de un futuro más rico y más justo. Y eso se llama reforma agraria. Tierra ha de ser nuevamente repartida y utilizada en toda su potencia productora. Por encima de razas, ideologías y credos religiosos, el pueblo se ha unido para derrotar la miseria. Ya el campesino no está solo. Junto a él ha crecido todo un pueblo y se ha hecho más fuerte. Ahora el soldado también es pueblo.
y su fuerza es su razón. Ahora todos, unidos, marcharán por el mismo camino a ejercer su derecho a la vida y a defenderlo con la muerte si es preciso.